El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat Mancera, señaló que debido a que las aerolíneas cobran el equipaje de mano, estima que no se registrará una baja afluencia de viajeros hacia Cancún, pero sin duda incrementarán las quejas y molestias por esta situación. Además, indicó que es necesario que las autoridades federales abran el mercado aéreo a la inversión extranjera, ya que solamente de esta manera los costos de los vuelos se reducirían en forma importante en el país. Con el tema del cobro de equipaje en la parte de las aerolíneas, no creo que vaya a haber una afectación en el viajero. Quizás lo que sí es que va a haber algunas quejas o molestias, pero prácticamente ahorita que venimos del tianguis turístico en Mérida, se terminó de vender todo lo que había disponible para el cierre de año aquí en Cancún y en Riviera Maya y en varias zonas de los destinos de Quintana Roo. Entonces la afectación no va a ser sobre cancelaciones. Sin embargo, pues obviamente siempre hay esa molestia. Entendemos que las aerolíneas pues obviamente pasaron una crisis fuertísima, o sea, de los que más duro les pegó este tema de la pandemia, porque todos los viajes se cayeron. Hubo ya empresas que están pues, prácticamente en la quiebra, como Interjet, y obviamente esta parte de que no se ha abierto a un 100% la inversión extranjera a empresas de aerolíneas extranjeras que podrían rescatar y podrían tener más rutas dentro de México y con eso abaratar los costos, eso sería a lo mejor lo ideal, o sea, abrir el mercado de forma que los precios de los vuelos bajaran. Ferrat Mancera mencionó que hay boletos a destinos concurridos que son hasta cierto punto baratos, pero otros son bastante caros, tanto como viajar hacia Europa. Por ello, esta situación no les permite avanzar turísticamente. Hay destinos que son muy frecuentes, que los vuelos no son tan caros, pero hay destinos dentro de México que los vuelos no son muy frecuentes y son muy caros. Te sale casi igual que volar a Europa. Entonces, creo que hace falta poner más aerolíneas o más competencia de forma que los costos de los vuelos bajen, porque ya el tema de movilidad aérea pues ha crecido no solamente aquí, sino en todo el mundo muchísimo. Hace unas semanas, la Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a las aerolíneas para detener el cobro indebido que hacen en su tarifa por equipaje de mano, para evitar acciones legales en su contra. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.